Muy buenas, aquí la voz incorpórea, también conocida como Kraetor. Por fin es viernes, por fin es fin de semana. No hay día más glorioso que cuando por fin se acaban los deberes, las obligaciones, las clases, los exámenes, el trabajo, las reuniones. Ya sabéis a qué me refiero. Por fin tocan esos 2 días que honestamente se pasan demasiado rápido, pero que hay que disfrutar a tope Poder de descanso. ilimitado. Hoy ya sabéis, los viernes ya sabéis que siempre, siempre, siempre soy la voz incorpórea. Hoy no es excepción. Y como no, me alegro muchísimo de estar acompañado por los mejores Jedi y Sith de la galaxia. Muy buenas, Don Mal. Muy buenas, Morty, The Nightcrow, Darth Revan, Edsolon, Darth Tila. Buen provecho, Revan. Muchísimas gracias por el asalto, señor Volk. He de decir que tu asalto es mucho mejor que el asalto a Naboo. Sigue así. De hecho, te estaba viendo jugar a Evil Within antes mientras cenaba. Muy buenas, Eric. Muy buenas, Omega. Y muy buenas, Urko, que he visto antes que te uniste a la orden, así que muchas gracias, aunque fuera cuando no estábamos emitiendo, se agradece igualmente. Así que hoy, como siempre, un placer reunirme con vosotros. Este es uno de mis momentos favoritos del fin de semana, del día, del mes, del año. Y como siempre, hoy nos depara un día bastante completito, aunque quizá más escaso que otros. Hoy, como siempre, vamos a comentar las noticias del canal, las noticias del juego, para luego enfrentarnos a la penúltima ronda de 5 contra 5. Y sí, por desgracia o por suerte, dependiendo de vuestro punto de vista, ya estamos en la penúltima ronda. Es decir, nos falta hoy, nos falta el domingo y se acabó la gran arena 5 contra 5. Habrá una semana de descanso y luego volveremos al 3 contra 3 con datacrones nuevos. Así que la siguiente temporada se espera un desfase, un despiporre Alarga. increíble, porque se vienen personajes nuevos como Ezra, datacrones completamente nuevos y, como no, el 3 contra 3 que siempre, siempre desconcierta muchísimo. Así que va a ser una temporada realmente interesante, sobre todo las primeras rondas. Muy buenas, Necroformo, Master Plo Koon, Skyhell, no me faltéis nunca. Muy buenas, Tablo, muy buenas, Tano. Viene otra conquista, sí, viene otra conquista y además ya sabéis cómo es el tema. El mismo día que esta conquista, es muy probable que tengáis el asalto también. Estará Alzamiento del Imperio, estará la Gran Arena si no lo habéis hecho antes, estarán los eventos de ese día. Se viene un día complicado. Se viene un día complicado. Ya sabéis que una vez al mes, Capital Games, por no cambiar el calendario, decide torturarnos, obligándonos a jugar como 4 o 5 horas al Galaxy of Heroes. Que honestamente, no es que sea una tortura, porque a mí me gusta mucho jugar este juego, pero honestamente, pasar de una orilla o dos a 5 o 6, pues, que estoy exagerando una chispita, pero no tanto, es una burrada. Es una burrada. De hecho, aprovecho el tema para decir que ojalá investiguen, solucionen un poquito este tema, porque parece que no. Esto es un tema también que solamente afecta a las cuentas muy grandes y con un carácter competitivo. Pero sí que es verdad que las cuentas muy grandes, esto no afecta a las cuentas pequeñas, tampoco afecta a las cuentas medianas, y que quieran ser competitivas, tienen un problema de tiempo muy serio. Muy serio. Lo cierto es que a este juego se le tiene que dedicar muchísimas horas. Y honestamente, antes se estaba exagerando un poquito, pero el próximo día que empieza la conquista, no exagero cuando digo que mínimo empleo 4 horas en hacer nada más que lo mínimo, o sea, lo obligatorio para cumplir con mis obligaciones ese día. Y lo cierto es que eso se está llevando muchos jugadores por delante. No sé si lo sabéis, pero Celia Xara dejó el juego recientemente. Una youtuber
muy famosa, conocida por ser compañera de Charles Prevails. Herville también anda dejando el juego. Lo cierto es que la mayoría de los creadores ingleses, quitando Annal y alguno que otro, la mayoría de los veteranos se están cayendo como moscas. Y es que o le dedican mucho menos tiempo a la creación de contenido o directamente dejan el juego al completo. Porque es que aunque te guste el juego, hay vida, ¿no? Hay vida aparte del Galaxy of Heroes y a veces se hace un poco insostenible. A veces se hace un poco insostenible. Y a veces da un poco de rabia porque muchas cosas... muchas de las cosas que estas personas, que las uso como ejemplo porque son figuras, digamos, públicas, pero que son representativas de muchas personas, muchas de estas cosas las podría corregir Capital Games con una facilidad, honestamente, una facilidad increíble, y da un poco de rabia que no lo hagan. Porque, por ejemplo, esto que pasa el próximo día que empieza la conquista, esto es tan fácil como coger el calendario y repartir mejor los eventos. No tiene más. Coges el calendario, buscas uno de estos días que no hay nada que hacer y metes uno, metes alguno de los eventos que se juntan todos el mismo día. Porque esto pasa todos los meses y es simplemente por negarse a cambiar el calendario, que siempre es el mismo todos los meses, quitando el típico evento típico Bo-Katan y cosas de esas. Y hay ciertas cosas que honestamente sería tan fácil como habilitar un botón. Habilitar un botón, porque hay muchas cosas que gastan mucho tiempo, como por ejemplo el evento de Java, que es la caña, pero no se puede simular por algún motivo. El evento de viaje definitivo, también. Hay gente que emplea mucho tiempo en hacer en concreto alguna que otra misión, como la de Java o la del líder supremo sobre todo, que no se entiende porque no tiene un botón de simular. Es decir, si ya tienes las tres estrellas y no representa ninguna dificultad, ¿para qué diablos? ¿Para qué diablos obligarte? Porque además, yo siempre soy de la opinión que el botón de simular no es una obligación. Es decir, que si tú quieres hacer el combate manualmente, nada te lo impide. Nada te lo impide. Pero dar la opción para aquellos que el combate realmente no representa nada más que una pérdida de tiempo, se agradece. 4 horas, wow, sí, lo peor es que no estoy exagerando, ¿eh? Ojalá. Muy buenas, Nahuel. Muy buenas, Wolfrunner, Pablito. Ese primer día en Matador, sí. Es que son muchas cosas. El asalto a Naboo es uno de los mayores culpables. ¡Ostras, Edsolo! ¡Muchas gracias! 5 meses ya, que sean muchos más. 5.555 puntos en honor a Edsolo. Es que hay ciertas cosas que se van de madre. Por ejemplo, el asalto a Naboo. La cantidad de tiempo que hay que invertir para sacar una buena puntuación es horrible. O inviertes mucho tiempo o inviertes muchos materiales, pero incluso invirtiendo muchos materiales es una raid bastante lenta. Y echo mucho de menos las motos en este sentido, la verdad. Echo mucho de menos las motos en este sentido. Y lo cierto, no he querido hablar mucho de este tema porque no hay mucho que decir al respecto, pero ya lo aprovecho porque hoy hay pocas noticias. Recientemente, Midhead, que es el community manager de este juego, de Galaxy of Heroes, anunció en un stream privado suyo. Es por eso que no quería comentarlo, porque es todo un poquito ambiguo. Anunció en un stream personal suyo que estaba en proceso un gran parche de Quality of Life, lo que aquí en español se conoce como calidad de vida. Cambios, mejoras a la calidad de vida. No sabemos absolutamente nada y por eso no quería comentarlo, porque es que no hay mucho que decir. Él dijo que estaban trabajando en un gran parche de mejoras de calidad de vida, pero no sabemos si este parche llegará, porque podría cancelarse, podría pasar cualquier cosa. No sabemos cuándo lo hará y tampoco sabemos exactamente qué traerá. Pero honestamente espero que traiga algunas de las cosas que he comentado, más simulaciones, un ligero cambio de calendario o cosas que permitan ahorrar cierto tiempo,
cosas que la gente lleva pidiendo mucho tiempo. Una cosa que a mí me gustaría personalmente bastante sería que pudieras repetir tu puntuación anterior en el asalto. Yo creo que esto haría feliz a tantísimas personas. Yo creo que esto, simplemente este cambio, que sería muy sencillo porque el juego ya sabe qué puntuación hiciste la semana anterior. Por ejemplo, aquí, bueno, esto es la del gremio. Aquí tenéis el mío personal. O sea que el juego esto ya lo sabe. Esto yo creo que literalmente cambiaría la opinión de los asaltos para muchas personas. El decir, bueno, hoy que tengo tiempo y me apetece, voy a intentar conseguir la máxima puntuación posible. Y luego todas las semanas despreocuparte y darle a ese hipotético botón de repetir puntuación, sería maravilloso. Sería maravilloso. Preparaos por un montón de bugs. Bueno, eso también. Ya sabéis que todos los parches nuevos. Todos los parches nuevos son como son. Hoy, por desgracia, no habrá revisiones de cuenta, Luis. Que. Por suerte para mí. Mañana se me esperan en el campo de batalla. Tengo una partida de Warhammer y lo cierto es que me toca poner con el maletín y muchas cosillas de esas y tal. Y hoy no habrá revisiones, pero no os preocupéis porque el domingo me quedaré todo el tiempo que haga falta. Y aunque no haya gran arena, habrá más stream a lo largo de la semana. ¡Hombre, Cristo! ¡Felicidades! Entonces, volviendo a las noticias. Volviendo o empezando por las noticias. Noticias del canal, lo único que tengo que deciros es que todavía sigo negociando con una persona en concreto, que todavía es sorpresa, hasta que lo pueda confirmar. Que básicamente va a ser el invitado de este mes. Va a ser uno, si no el mejor, jugador de Galaxy of Heroes hispanohablante. En cuanto concretemos la fecha, si se puede y todo eso, lo anunciaré en Discord, lo anunciaré en Twitch y muy probablemente será esta semana que entra. Intentaré avisarlo con la máxima prontitud posible. Y básicamente esa es la única noticia relevante del canal, que voy a intentar traer el mejor jugador hispanohablante del juego para que hable con nosotros, para que nos diga cuál es su equipo favorito, qué es lo que considera que es más importante para ser competitivo y todo lo que vosotros también le queráis preguntar. Aparte de eso, pues lo cierto es que no hay muchas noticias, porque dentro del juego lo cierto es que no hay mucha noticia nueva. Tenemos muchas noticias de noticias futuras, como esta confirmación de Mirge de que están trabajando en un parche de mejoras de calidad de vida. Sabemos que está a punto de llegar Vaylan. Sabemos que tiene su Datacron exclusivo. Sabemos que se acerca Ahsoka. Sabemos que se acerca un anuncio del asalto. Sabemos que se acerca el anuncio de muchas cosas, pero no tenemos los anuncios. Y lamentablemente, esta última semana y media, básicamente desde que salió el castigador, no ha habido ninguna noticia nueva al respecto de nada. Vaylan se esperaba para esta semana, parece que se ha retrasado, muy probablemente a raíz de el retraso de Marrock. Pero yo creo que ya la semana que viene, por motivos de calendario, si no por otras cosas, ya inevitablemente tendremos a Vaylan. Muchos de vosotros estáis preguntando por los requisitos de Ahsoka y tal, y es que lamentablemente, como digo, hay mucho anuncio pendiente, que sabemos que está de camino, pero no tenemos los anuncios en sí. Entonces, lo único que podemos decir sobre sobre los requisitos de Ahsoka es que sabemos que están de camino, sabemos que llegará en breve, sabemos que llegará después de Vaylan, pero eso es todo lo que podemos decir. Eso es todo lo que podemos decir. Muy buena Gentata, muy buena Gabriel. ¿Anuncias en algún sitio cuando haces los streams? Hay un calendario en Twitch. Cuando es un stream, digamos, especial, que se sale fuera de la programación habitual, lo anuncio también en Discord. Y siempre que estoy a punto de empezar, 10-15 minutillos antes, también lo anuncio en Discord. O sea, hay bastantes avisos. Y además, mis streams están muy planificados. Es siempre que hay gran arena, a las 11 y cuarto, hora española. O sea, es muy fácil saber cuándo voy a estar en línea.
A ver, Wolf Runner y sus típicas preguntas. Vuelve el mismo humano de servicio turístico para darte la oportunidad de visitar tres planetas, pero esta vez de la era imperial. Un poco antes de Rogue One. No se puede visitar la Estrella de la Muerte, la base de la Inquisición y el castillo de Vader por seguridad. ¿Qué planeta visitarías? Y se pueden visitar los planetas de la anterior vez. A ver, si tuviera que visitar planetas de Star Wars en la época imperial, ¿seguiría yendo a Coruscant? ¿Qué otros planetas? Iría a Naboo. Iría a Naboo, ya que no fui la última vez. Y el tercer planeta. Déjame pensar. Creo que iría. Uf, me pones un aprieto. ¿Qué planeta iría? Corelia. En el Datamine hay muchos packs el 30 del día relacionados con los requisitos de Vayland. Puede ser, sí tiene pinta. ¿Por qué no está Vayne en el campo de batalla? Tardan un año entero. Tardan un año entero en aparecer los personajes en el campo de batalla. De hecho, os voy a pasar una cosa. Os la voy a enseñar, que lo enseño de vez en cuando. Lo enseñaré tantas veces como haga falta. Que es el Trello. El Trello de la comunidad sobre el campo de pruebas. No solamente aquí aparece cómo superar los distintos combates, etcétera, etcétera. Que esto ya lo he explicado bastantes veces. Os voy a dejar aquí el enlace. Pero también sale cuándo van a salir los siguientes personajes. Entonces, por ejemplo, Gideon se espera que aparezca. Bueno, Gideon debería haber aparecido ya. Septiembre. Vayne en diciembre. Amidala en marzo. Y Lucen en junio del año que viene. Así que para Darth Vayne. Todavía hay que esperar. Todavía hay que esperar una chispita. Hay que esperar a diciembre. Muy buenas, Musti. Así que básicamente, ese es el resumen de hoy. Se viene el stream de la entrevista. Habrá alguno que otro más probablemente, si Dios lo quiere, si se puede, a lo largo de esta semana que no hay gran arena. Y en lo que se refiere al juego, pues lamentablemente no hay noticias nuevas. Pero os comento ese anuncio no oficial, pero anuncio igualmente, de que Capital Games está trabajando en un gran parche de mejoras de calidad de vida que espero que llegue pronto. Y espero que efectivamente sea grande, como comentan. Veremos qué tal al final. Yo iría a Yavin 4, a Scaris por la playa y el lugar donde Andor fue arrestado. Yavin 4 no me gusta. Es un planeta selvático y eso no tiene pinta de cómodo, pero Scaris sí te lo compro. Entonces, pues habiendo terminado con las noticias, vamos a ir al Kahoot. Uy, perdón, al Kahoot, se me ha ido la pinza. A la gran arena, a la gran arena. Hoy no hay Kahoot, aunque mira, ya que me ha salido la palabra sola, os recuerdo que no solamente están los Kahoot que yo hago, también podéis hacer los vuestros propios, como el otro día con Revan, que fue un gran Kahoot. El día que os animéis, solo tenéis que decírmelo. Y repetimos. Así que vamos a ir a la gran arena. Y como siempre vamos a comentar la ronda anterior. La nave de Malgus no debería salir en fichas de leyenda. Lo cierto es que no han actualizado la tienda desde que salió. Entonces no tenemos ni idea de cada cuánto tiempo se puede esperar que la actualicen. Porque todavía no lo han hecho. Y no parece que sea una prioridad muy alta para ellos. Pero lo cierto es que ha pasado bastante tiempo. Lo cierto es que ya podían ponerla. Entonces, la ronda anterior, lamentablemente, como predije, se trató de una derrota porque perdimos demasiados combates en general. Pero no todos los combates fueron malos.
El mayor problema fue Java, de forma inexplicable, pero aunque hayamos perdido, lo cierto es que fue una ronda muy interesante porque nuestro rival nos puso defensas muy buenas y nos puso defensas que no habíamos visto nunca, como los Gookies, que los pudimos derrotar con la remesa mala, por si algún día os pasa. Vimos un equipo bastante poco habitual de Sortie, que lo derrotamos con Zereyunda, que esto fue un poco overkill, pero lo cierto es que este equipo es mucho mejor que el equipo tradicional de Sortie. Y pues lamentablemente, haber fallado tanto contra Java fue lo que mayormente nos tumbó. Aunque también tuvimos un pequeño accidente con Vayne y Reyna y la Reina Amidala. Aquí lo que tenemos que aprender es a comprobar que estás aquí. Pero en general fue un enfrentamiento bastante igualado, bastante bueno, donde lamentablemente este horrible tropiezo contra Java nos costó la gran arena. Nuestro rival atacó muy bien, con una puntuación muy alta, no falló nada. Así que chapó al rival. Hoy vamos a ir de nuevo por la victoria. Nos enfrentamos a Gustl. Esto de tres consonantes seguidas debería estar prohibido, porque es que esto no hay quien lo pronuncie, salvo que seas alemán. Entonces, Gustl 314, o como queramos pronunciarlo, vamos a decirle Gust a secas, o Gus para los amigos, del gremio, la 99 de la remesa mala, que le mando un saludo en caso de que no vea algún compañero suyo, al rival en concreto le deseo mucha suerte. Vamos a ver qué. Vamos a ver qué tiene. Entonces, en Datacrones. En Datacrones vamos, diría yo, que empatadillos. Porque él tiene alguno que otro. Como este. Yo diría que estamos empatadillos en Datacrones. En naves. Muy bien, en la ejecutora Reliquia 9. Los pilotos. Hay alguno un poquito más subido, pero yo diría que estamos empatados mayormente también en naves. Y en personaje nos enfrentamos a una cuenta de 12 millones de poder galáctico, donde están, casi todas las leyendas a Reliquia 9, solo 3 a Reliquia 8. Mira, nuestro rival tiene a los dos Revan, incluido el que no hace falta, a Reliquia 9. Solo por esto, no me importa si no gana. Se ha ganado mi respeto. Tiene a Jar Jar, tiene a Bo-Katan. Se está preparando para Ahsoka. Tiene a los Gungan. Tiene buenas reliquias en general. Vamos a hacer como siempre. Lo cierto es que ya muchas veces acabamos antes mirando qué es lo que no tiene antes que lo que tiene. Entonces, veo que la guerra territorial no es una prioridad para nuestro rival, porque no tiene a Ahsoka Fulcrum, ni a Boba, ni a Trench. No tiene a los Tusken, no tiene a los personajes nuevos. No ha subido a los personajes que son un peso muerto. Le falta el Stab, Bandor. Le falta poquita cosa. Diría que tiene ventaja, honestamente. Lo cierto es que para la liga en la que estoy yo, es mejor tener una parte. Es mejor tener el top fuerte más que tener mucha variedad. Porque llega un punto que ya tienes más equipos de los que vas a usar. Y lo cierto es que tiene unas leyendas muy potentes y unos equipos meta con mucha reliquia. Pero vamos, es una ventaja pequeña, no me puedo quejar, es un enfrentamiento bastante igualado. Así que vamos a ver qué nos ha dejado en defensa. Muy buenas, Angelito. Cuando saquen la flota, la nueva flota meta, a ver cuál es. Y a ver cuándo llega. ¿Cree que tal vez viene en el siguiente año la nave capital? Ojalá. Yo creo que sí será una nave, una flota de la República. Será Antigua República y Jedi. El reverso luminoso del Leviatán. Pero no lo sé. Necroformo pregunta si voy a subir a Ezra cuando acabe la siguiente conquista o te vas a esperar para cuando farmes a Ahsoka Leyenda. Depende.
Como todo depende, porque es que no lo hemos probado. Y de paso voy a hacer una pequeña pausa antes de que empecemos para comentaros una cosilla de sobre la cuenta, que siempre os mantengo informado. Todo depende. En principio no tengo intención de invertir recursos en Ezra, porque vosotros habéis votado que me centre en Veilan y en afilar, y eso es precisamente lo que voy a hacer, porque yo me tomo muy en serio vuestras votaciones, ¿no? Que para eso estamos aquí, ¿no? Si no hiciera caso, esto no tendría sentido. Entonces yo me voy a centrar en Veilan y me voy a centrar en afilar como objetivo secundario. No obstante, como todo, si lo probamos y resulta que está rotísimo, que es increíblemente bueno y tal, pues haríamos el típico esfuerzo de subir la reliquia 3, reliquia 5, que no es para tanto. Pero no invertiría demasiados recursos porque no es un objetivo prioritario para el juego. De subirlo sería meterlo como parte del afilamiento y subirlo a R3, R5 como tope. Y hablando de eso, deciros que ya por fin he terminado con Java, que me lo pidió el gremio, que ya sabéis que las peticiones del gremio van a misa, y os aconsejo que vosotros hagáis lo mismo. Hay que ser siempre jugadores de equipo, porque en este juego, por ti solo, no se avanza ni la mitad de rápido que avanzando en equipo. Y simplemente eso, ahora que ya he terminado con el mandato de Java, voy a seguir con Bo-Katan, que para el 3 contra 3 ya sí estará a Reliquia 7 100% seguro. Y Morgan, como veis, ya casi casi la tengo. No voy a llegar para Veilan 100% seguro, pero yo voy a intentar todo lo posible para llegar al segundo evento de Veilan. Y ahora sí que sí, vamos a ir ya con la gran arena. Va lleno, ojalá, ojalá. Muy buenas, Lafo. Es un chepa, sí. Últimamente sacan personajes muy encorvados. Que se lo digan a Kelleran Beck, que prácticamente parece que no tiene. No tiene columna vertebral el pobre. Eliminaron el tag de espectro de Ezra. ¿En serio? A ver. No me he fijado. No, mira, si sí lo tiene, espectro. Lo que no aparece aquí, ¿no? No aparece en la lista de facciones. O yo estoy muy cegato. No, no, no está. Lo quitaron del filtro, sí lo han quitado del filtro, pero esto tiene que ser un bug. Porque no tiene mucho sentido, honestamente. Debe de ser un bug o están tocando con el tema y lo han quitado por error. Mucho sentido no tiene quitarlo cuando ya hay un personaje que ya es espectro dentro del juego. Que de hecho lo vamos a tener dentro de una semana. Así que no tiene mucho sentido. No le daré muchas vueltas. Capital Game con sus cositas. Ojalá tuviera una visa R9, chicos. Ojalá. No la usaría en el Galaxy Heroes, pero ojalá la tuviera. De hecho, últimamente me he sentido muy tentado. Pero soy fuerte. Que ya sabéis que me estoy en el Zenless Zone Zero pe peleando porque me salga Burnish. Maldito juego gacha, los carga el demonio. El gremio te ha pedido Zereyunda y Caballero Calquestis a R7. Bueno, es una petición razonable porque Cefo da muchas recompensas. Y nuestro rival nos ha dejado unas defensas. Uf, uf, madre mía. Vamos a salir el viernes, eso de descansar en la gran arena no se aplica, ¿eh? JMK, el Moff Gideon con el soldado Jam, los Gungan, Java. El norte está bien, bien defendido, pero es que el sur no tiene pinta de ser menos. El Radus, la Inquisición, Lucen y Rey. Y encima Rey viene con una combinación rara para variar. Bueno, rara no es, pero vosotros me entendéis que se sale de la marca. O sea que maravilloso todo, maravilloso todo. Madre mía, menudas defensas. Va fuerte con las defensas. Va a ser uno de esos días que no nos podemos permitir ningún fallo, porque si no, irá todo cuesta abajo. Sí, tienes razón, Wolfrunner. Lucen
Lo han quitado del filtro, no aparece y cuando le das te lleva a la colección. Pero yo no creo que sea una pista de nada en concreto. Yo sé, creo que simplemente están tocando con el tema de Ahsoka y tal y se les ha... algo han tocado que no debían. Tiene que estar ya cerca esa Sabine o ese siguiente personaje marquí de... que ya será el siguiente de Ahsoka. Entonces vamos a hacer una encuesta como siempre y vosotros... Honorables senadores de Malaster, Naboo, etcétera, etcétera, Corellia, Scarif, que veo que os gusta mucho la playa, vais a decidir si atacamos primero el norte o el sur. El norte está mejor defendido, aunque el sur no se queda corto. En el norte ya sabéis que están las naves, nos espera el castigador. Y el sur, quién sabe lo que habrá detrás. Que por cierto, hablando del castigador. Creedme que no he estado ocioso, lo que pasa es que es difícil porque, bueno, ya sabéis cómo va el tema. Los combates de naves hay que esperar cada 5 minutos, solo tienes 5 intentos todos los días, todo eso. Pero ya he grabado. Mira, os lo voy a enseñar brevemente para que veáis que no es mentira, que lo tengo aquí preparado y todo. Ya tengo grabado cómo hacerle counter con 4 flotas distintas. Con el Leviatán, que obviamente es el más fácil, el de todos con diferencia. Con el Ejecutor también, el Combate Espejo, con el Profundidad y también con la Ejecutora. Que esto se transformará en un vídeo en breve, en cuanto me sea humanamente posible. Y ha ganado el Sur, ha ganado el Sur con la mayoría de los votos. Tal vez Chopper Fenix reciba el tag de espectro como R2. Puede ser. Puede... A ver, de hecho tendría sentido que todo el mundo, todo lo que sea Escuadrón Fenix tuviera el escuadrón, tuviera el tag de espectro también. Pero el tiempo nos dirá quién se lo lleva y quién no. Así que ha ganado el sur, pero vamos a planificar el norte también, porque no nos podemos permitir, como ya digo, fallar ningún ataque. Por cierto, muy buenas, JediTuber. Sube la reliquia de la leyenda después de Bo. Por supuesto, eso entra dentro de mi plan de afilamiento. Pero se agradece mucho el consejo porque es muy buen consejo. ¿Qué te pidieron de Java? Subirlo a reliquia 9. Subir la reliquia 9. Entonces vamos a guardarnos a Radus para derrotar al Moff Gideon. A JMK para JMK. El Triunvirato para los Gungan. Y al líder supremo contra Java. Vamos a guardarnos esos cuatro equipos para atacar el norte. Y ahora, sabiendo eso, vamos a atacar el sur. Y vamos a ir a por el que a mí más me preocupa, que es Lucen. Básicamente porque Lucen, como me enfrento muy poquito a él, no le he terminado de pillar el truco a este equipo. A este equipo el otro día lo ganamos muy fácil con los Inquisidores. Y yo creo que vamos a repetir, ¿no? Porque los Inquisidores no nos hacen falta, ¿no? Porque los Gungans los vamos a derrotar con el Triunvirato. Venga, pues que sean los Inquisidores entonces. Comprobaremos si son tan eficientes como nos dio la sensación la última vez. La última vez ganaron de forma abrumadora, así que espero que repitan, espero que repitan. Que los Inquisidores, por cierto, ya que hablamos de ellos, van a tener un Datacron súper potente en la próxima temporada. Y si os soy sincero, tampoco es que lo necesitaran. Pero lo van a tener, lo van a tener. Así que venga, vamos a hacer una predicción por si acaso, aunque solamente sea por regalar puntitos. Y vamos a estrenar la Gran Arena. Tengo miedito con el data del Gran Inquisidor. Sí, no. No lo decía en balde. No lo decía en balde.
los datacrones de esta próxima temporada a lo mejor no son tan útiles de forma global, pero tienen combinaciones realmente poderosas. El Gran Inquisidor es una de ellas, pero ojito, porque también está el datacron de Starkiller. Que ojito con Starkiller, que en 3 contra 3 da mucho miedo. Bueno, Starkiller es muy bueno en todos los modos, pero en 3 contra 3 también da mucho miedo. Y con el nuevo datacron, no me extrañaría verlo defendiendo. Con Savage y... con Savage y... lo diré, Barris. Soy el único que al cual le produce un placer enfermizo derrotar a Mon Mothma antes del resto del equipo. Bueno, y efectivamente los Inquisidores funcionan muy bien contra Lucen. Ya es la segunda vez que lo hacemos, ya lo podemos dar por comprobado. Contra los Inquisidores enemigos vamos a utilizar a nuestro Malicos con su maravillosa capacidad de impedir las resurrecciones. Que siempre se agradece mucho. A ver qué le podemos poner. Supongo que esto está bien. Vamos a ver qué tienen ellos. El de revivir, que aquí no va a servir de mucho contra Malicos. Yo tendré a Marajay R5 y tendré sí o sí su data. El de Marajay también es muy bueno. Que por eso estaba hablando de separar a Starkiller de Palpatine y Marajay, porque así puedes aprovechar el datacron por doble. Vale, pues yo creo que así está bien. Ahora tiene sentido ver a Tarkin en segundo lugar en la nave de flota, sí. Y decían que esa flota desaparece en midgame. Realmente la flota es la misma, ¿eh? Lo único que hemos hecho ha sido cambiar a el Quimera por Tarkin. Pero lo que es la flota, el conjunto, es literalmente lo exactamente igual. Y yo lo he estado probando. Y con el Quimera puedes seguir ganando. Puedes seguir ganando al ejecutor con el castigador. Pero es mucho más fiable con... Es mucho más fiable con... Con Tarkin. Simplemente por los dos cazastai. Yo, honestamente, es que soy más fan de... Soy más fan del Quimera. Me gusta más el Quimera que la Ejecutora. La Ejecutora está guay, pero... A ver, es que el Quimera tiene un diseño único. Tiene un insta-kill. No sé, me resulta más divertido el... Me resulta más divertido de utilizar el Quimera. A ver, que la Inquisición está dura, pero no lo suficiente, o no más que nosotros. Malicos también lo voy a subir a R7 cuando se pueda. Y esto ya está. Y lo cierto es que Malicos R5 ya funciona de lujo, pero...
R7 te da fiabilidad y si lo quiero poner a defender se agradece más. Vale. Con eso vamos a ir al combate contra el Rados. Y aquí siempre hemos utilizado los cazarrecompensas. Que me los he pasado ya, seguro. No voy a tardar menos poniéndolo. Hay tantos equipos que es que ya empieza a no ser tan útil tenerlos guardados a veces. Lo que pasa es que estoy un poco dudoso porque tienen doble tanque. Y el Datacron de Rowan es bastante bueno. A ver, este counter es muy fiable, lo hemos hecho innumerables veces. Lo sabéis de sobra, lo habéis estado aquí conmigo. Pero el doble tanque hace que activar el contrato sea un poquito más complicado y el Datacron le da mucha velocidad. Y tampoco quiero... Tampoco quiero perder de forma tonta. No sé si utilizar otra cosa. O confiar en los... O confiar en los cazarrecompensas. Es que... Si tengo un poquito de mala suerte y ellos llegan primero a la definitiva, puede ser un... Puede ser un palo. Puede ser un palo. A ver, no está el de Pau, que es el que realmente me da mucho miedo. Pero es que encima tiene... Uf, que no sé. Que como no sé lo que hay detrás... Como no sé lo que hay detrás, me da mucho reparo. Podremos intentar utilizar a Bo-Katan, es que a lo mejor está un poco verde para este equipo, ¿no? Con solo Reliquia 4. Es que algo me dice que los cazarrecompensas no van a poder. Porque este 20 de velocidad, sumado a que nos quita un 50% de medio de turno a todos... Y que no vamos a poder activar el contrato fácil porque van a estar los dos provocares entre medias. No me convence. No te la juegues, no. No me la quiero jugar, por eso me lo estoy pensando. A veces prefiero estar un ratillo pensándolo y dándole vueltas que perder inútilmente. Ya tenéis los cristales. ¡Poder ilimitado! Sí, una leyenda ganaría seguro. Lo que pasa es que no sabemos lo que hay detrás. Detrás hay tres equipos. Tenemos que usar varias leyendas arriba. Uf, es que está Reliquia 8, el comando de rebelde de Scarif. Madre mía, hace tiempo que no veía yo algo tan... A ver, creo que vamos a utilizar el Emperador Eterno. Creo que vamos a utilizar el Emperador Eterno. Se nos quedaría libre para el... Si no fallamos ningún combate, tendremos para el sur a Luke Leyenda, tendremos a Lord Vader y... Sí, tendremos esos dos. Tendremos a Vayne también, en teoría. Venga, sí, yo creo que nos podemos permitir utilizar al Emperador Eterno y no arriesgarnos. Contra este Datacron con doble tanque, no me siento confiado. Fijaros, si no tuviera el doble tanque, lo intentaría. Aunque tuviera el Datacron, pero con ambas cosas no me convence tanto. Le voy a poner estadísticas a tope. Este equipo no tiene daño, no debería ser capaz de matarme por mucho Datacron que tenga. Las naves necesarias son el Tide de la Segunda Hermana y la nave del Gran Inquisidor. Sí. Hacen falta las dos.
Y ponerle un tanque. No creo que sea necesario. Vamos a darle. Este equipo tiene muy poquito daño. ¿Crees que Ahsoka te pedirá Fulcrum AR9? Yo creo que sí. Personalmente pienso que sí que te lo pedirá, pero ya sabéis que es mi opinión personal. Podría equivocarme, no veo el futuro, pero yo creo que sí pedirá Fulcrum AR9. Porque si ha pedido las otras dos, me extrañaría que no... Me extrañaría que no pidiese a Fulcrum. Estoy seguro que Sabine Jedi será Ufu. Tengo mis dudas, la verdad. Es que literalmente le llaman Padawan. Pero podría ser por motivos de gameplay. Podría ser por motivos de gameplay. Venga, chicos, el famoso audio. Dame vuestro poder. Ese poder ilimitado que solo vosotros me dais. Y se quedó el pobre Kraetor esperando. Os he dado puntos hace poquito, ¿eh? Ahí está. Poder ilimitado. No pasa nada porque no haya ejecutado. Allí en eso. Poder ilimitado. Lo malo del delay, ahora aparece todo seguido. Definitivamente estoy sobreestimando. Sobreestimando al emperador eterno. Madre mía, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Dos veces que la palmo. Dos veces que la palmo con... Aquí ya se utilizan los cazarrecompensas y ya está. Por utilizar algo. Bueno, después que los cazarrecompensas... Bueno, sí, no me voy a andar con chiquita. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿Qué contes hay para el Radus? Pues normalmente yo utilizo los cazarrecompensas. Este equipo, de hecho, Fennec no te hace falta. Pero... También... madre mía, es que estoy dolorido, estoy dolorido. También le gana... También le ganan otros equipos como el Escuadrón Fénix, Malgus, etcétera, etcétera, los Inquisidores, la Remesa Mala. Sin el Data se podía con Revan también, exacto, con Revan. Madre mía, me siento fatal. Porque me siento súper tonto. ¿El droide de Huyan se puede considerar Antigua República? Yo creo que no. Yo creo que no. Huyan es antiguo, pero no tanto como para considerarse de la Antigua República. Entonces, bueno, remataremos el tema. Remataremos el tema con esto y ya está. Me siento súper tonto porque llevan dos veces que... Que palmo con el Emperador Eterno y la verdad es que me duele palmar con una leyenda. Es que los data... En mi defensa diré que es que los datacrones a veces son muy difíciles de calcular, chicos. Precisamente he cogido al Emperador Eterno porque no confiaba en los cazarrecompensas porque me parecía un poco que estaba un poco fuera de liga. Pero el no ponerle tanque ha sido quedar... Me he quedado corto. Le tenía que haber puesto un tanque.
Es que este equipo normalmente no tiene tanto daño. Lo que pasa es que el Datacron les da un 60% de ataque. Y la verdad es que se ha notado. Y la exposición y demás. Es que es mucho. Es mucho. El Emperador Eterno es muy resistente. Yo honestamente pensaba que iba a ser capaz de aguantar el... Sobre todo porque este equipo carga la definitiva muy rápido y digo, bueno, se muere el Radus. Se muere Radus y ya está, y ya no hay mucho... Ya no hay mucho que lo vaya a matar. Pero... Pues, han cargado la definitiva yo súper rápido también, en fin, ha sido un desastre. La moraleja es... Que a partir de ahora le vamos a poner un tanque por si acaso, aunque perdamos puntos, porque no... Hasta que lo subamos a R8... Lo noto blandito. De hecho, tengo pensado hacer un vídeo que no es urgente, por eso este vídeo va a tardar un poquito. Pero tengo un tengo pensado hacer un vídeo sobre la importancia en las ligas altas de subir las leyendas por encima de Reliquia 7. Alta República. Alta República sí podría ser Huyan. Eso sí. Aquí vamos a ver. Aquí creo que voy a utilizar el Lord Vader otra vez, igual que lo hicimos la otra vez. Y sé que Lord Vader dispara sentimientos encontrados, pero la última vez funcionó bien. Lleva un par de veces funcionando bien. Y está a punto de desaparecer este Datacron. Así que vamos a aprovecharlo mientras exista porque luego va a costar mucho más. Utilizar a Lord Vader. Poder pero limitado. Ya estoy de vuelta. Pues Revan, iba todo perfecto. Y he cometido una novatada. He utilizado al Emperador Eterno sin tanque contra Radus. Y se ha muerto. Me he quedado con una cara de tonto. Literal, o sea... Porque justo hoy no se me ve, pero se me ha quedado una cara. No me esperaba que el Datacron le subiera tanto el daño. Pero bueno, ya a partir de ahora no lo voy a sacar de casa sin un tanque. Ya van dos veces que la palma. Hasta que no lo sube a R8, ya no va solo. Ya no lo dejo solo. Ahora nos vamos a enfrentar a Rey. Tenemos el Datacron de los apoyos puesto. Y yo creo que así va bien. Así que venga, voy a hacer una predicción por si acaso. Siempre hago una con Lord Vader. Hemos comprobado el Datacron rival. Hemos visto que no tiene lo de quitar... Os lo enseño para que lo veáis. Que no tiene para quitar lo de la protección. Y... Adelante. Vamos a ir con todo porque no espero que Maul sobreviva demasiado tiempo. ¿Cuáles son las leyendas que hay que subir primero a R8 o R9? Luke y Leia por ser tanques. A R8... A R8 yo creo que puedes justificar subirlas todas, honestamente. Suponiendo que estés... O sea, suponiendo que estés... Estamos hablando de una cuenta grande, etcétera, etcétera. Porque esto nos aplica a la gente que está empezando. Con respecto a R9... R9 yo solo pondría en concreto a Leia, a Luke... Y a Lord Vader sobre todo. El resto yo creo que a R8 es suficiente. Pero yo creo que R8 lo puede justificar en todas, la verdad. A lo mejor debería ponerlo en automático, honestamente. Me da rabia porque es que no me gusta mucho usar, poner el automático porque...
básicamente dejo de jugar. Pero con Lord Vader muchas veces siento la tentación por el tiempo, a la guerra. Voy a llorar mucho la pérdida de este Datacron, ¿eh? Por Lord Vader, sobre todo. ¿Cómo puedo ganar a JMK con el Data de Plo Koon? Aunque sean dos combates. Tengo el Emperador Eterno, Luke Leyenda, Líder Supremo, Reva y Vayne. Pues yo creo que estando aquí Revan es el que mejor te va a poder aconsejar. Si no, dame un segundo y te lo pienso. Vamos a ver qué hay en el sur. Vale, tenemos a la Reina Amidala, Kelleran Beck y las Hermanas de la Noche. Vale. Creo que podemos con los tres siempre y cuando no cometamos ningún error. A ver, ¿cómo ganar a JMK con Plo Koon? Que son dos combates. Uf, JMK es muy difícil de ganar. Con el Data de Plo Koon. En dos combates. ¿Cómo lo haríamos? Es que es una pregunta. Mira, de hecho, es una pregunta difícil y de hecho estamos a punto de hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la mejor respuesta muchas veces es utilizar. Cuando hablamos de JMK, lo mejor es utilizar el Mirror, pero. Estoy pensando. Quizá utilizar a Vayne primero. O Vayne o los Inquisidores deberían ser capaces de llevarse alguno. Yo intentaría desactivar el Data. Intentaría matar a Plo Koon o a Ahsoka. Uno de los dos tiene que caer. Si no, el doble ataque te va a fallar. Y luego en el segundo ataque, si tienes a Cal Kestis, puedes utilizar a Luke. Si no, tienes que utilizar al Emperador Eterno con la armera y todo eso. O guardarte uno de los dos, Reva o Vayne. O sea, uno de los dos podría rematarlo. Creo que voy a usar a Reva y remato con Luke. Vale, pues ahora nos dices qué tal te ha ido. Reva me parece buena idea para empezar. Luke para rematar, dependiendo de cuántos hayas dejado muertos. Si no, tendrás que utilizar algo un poquito más. O a Cal, si lo tiene. Plo Koon. El Emperador Eterno y Vayne juntos no van a ganar en un primer combate. En un solo combate no van a ganar, por desgracia. Venga, vamos a hacer una predicción. Este combate va a depender muchísimo de la suerte, chicos. Ojalá os pudiera decir que es una cuestión de habilidad o de lo que sea, pero. A ver, la habilidad se nota un poquito porque nosotros siempre vamos a jugar un poquito mejor que la máquina. Gracias a Dios, pero. Pero la suerte cuenta más de lo que me gusta en este combate. Os mentiría si os dijera que no me ha pasado nunca que pincha en la arena de escuadrones. Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser guardar un esperar un poquito y aniquilar a la comandante Sokatano en vez de aniquilar un tanque. Porque aniquilar un tanque no nos va a llevar a ninguna parte. Nos va a interesar mantener a Plo Koon controlado. Eliminarlo lo antes posible, en el caso de que tuviéramos un problema. Y para mí ya con esto el combate está ganado, entre comillas. Porque aunque perdiésemos, que es raro perder cuando Ahsoka está muerta. Voy a poner el auto porque aquí se nos puede gastar el tiempo de verdad.
Esto ya hace que el segundo ataque sea muy sencillo. En el peor de los casos. Que es por eso que esta es mi forma favorita de enfocar este combate. El primer tanque que matemos va a resucitar. Lo ideal sería que fuera Plo Koon, porque es mucho menos resistente que el general Kenobi. Y también porque da mucho la brasa con la inmunidad al daño. Pero precisamente por eso muchas veces... Mira, de hecho, le voy a pegar a JMK de primero. Ah, se me ha ido. Tengo que tirarle... Ahí está la definitiva. Nada, que le pegan a JMK, que es el único que no se puede hacer invulnerable. Y ya vamos a por el pecho. No tener a JMK en Kyber te hipoteca muchas rondas. JMK es, en mi opinión, la mejor leyenda de cara a la Gran Arena. De cara al juego en global, no tanto, porque JMK no te aporta tanto en rote, no tiene un evento propio ni nada por el estilo, pero en la Gran Arena sí me parece el mejor. Lo que pasa es que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico de una cuenta de Galaxy of Heroes, si ya estás en Kyber 3 o si ya estás en Kyber en general, te renta más crecer en dirección a rote, crecer más en dirección al asalto que crecer en dirección a la Gran Arena. Bueno, pues con esto nos quitamos el mirror. Este mirror espantoso que yo detesto. Y vamos a ir a por Java, que espero por favor que no nos pase lo del otro día, que ya... En fin. No lo voy a mencionar por no gafarlo. Vamos a ponerle un buen data. Uno que tenga muchas estadísticas y que aporte algo útil, a ser posible. O probamos con Afra directamente. Mira, vamos, mira, esto no me gusta hacerlo a mí, pero vamos a probar con Afra directamente. Porque está a punto de desaparecer el Datacron. Y Afra dio muy buen resultado el otro día. Tiene el mismo Datacron que la última vez también. Así que venga, predicción para Afra. A ver qué tal se apaña Afra con el Datacron de los mercenarios, pero me gusta más el que tiene ahora. Me gusta más el que tiene ahora. Ahsoka Leyenda. Yo es que creo que va a romper el juego, honestamente. A lo mejor me equivoco. Nunca se sabe con estas cosas. Pero con lo cara que es, si su poder va en relación al precio, va a estar rotísimo. Y este combate, ya sabéis, es tan fácil y tan difícil como que no peguen a Afra. Si no pegan a Afra, esto lo ganamos seguro. Si le pegan a Afra, morimos de forma espantosa. Perfecto, bueno, esa lanza no iba a hacer nada, pero bueno. Se murió la bruja mala, como dijeron en Los Simpsons. Fijaros, Afra, lo buena que sería si el droide que invocase fuera un tanque. Sería tan maravilloso.
la básica que debería matar. Deja de resistirte, embo. No me bloqueas una embolia. Y a ver, tenemos que matar a Cresantan para poder pegarle a... Uf, la babosa. Me va a tirar la ulti a Afra seguro. Maldita sea. Es que no puedo hacer nada para evitarlo. Y este Cresantan está muy duro. ¡Uh! Se lo ha tirado a BT1. BT1 tampoco era bueno, pero está bien, es mejor que Afra. Por desgracia. Eso baja nuestro daño una barbaridad, por no decir que nos deja sin daño. Y no lo podemos resucitar porque si, a no ser que recuerde mal, y creo que no recuerdo mal, el Rancor previene las resurrecciones. Eso ha hecho mucho daño. Vamos a pegarle a Java directamente. Vamos a olvidarnos de que es esto. Sí, efectivamente lo previene. Vale, ya auto, ya. Contra Cresson tan fácil. Bueno, ha sido un poco raruno, pero victoria. Me vale. Si se hubiera comido a Afra, que hubiéramos perdido la succión, os aseguro que no ganábamos, ¿eh? Así que hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte. Que yo creo que nos la merecíamos, ¿eh? Que somos más propensos a lo contrario. Somos más propensos a lo contrario. Aquí vamos a utilizar el triunvirato, como siempre. Vamos a ponerle... No necesitan mucha ayuda. Cualquier data con estadísticas nos vale. Uno de seis no ha sido suerte, ha sido lo normal. Con nuestra suerte, Revan, te aseguro que ha sido suerte. Con lo que nos suele pasar a nosotros, ha sido suerte. A mí casi siempre me ejecutan a Afra. Y ten en cuenta que no sabemos si la IA de Java elige de forma completamente aleatoria. Ay, no he puesto el data de Nihilus. Bueno, da igual. No sé por qué se me olvida siempre el de Nihilus en concreto. En la falange. Que no sabemos si elige de forma 100% aleatoria. Porque os recuerdo que... A veces programan la IA para que vaya a ciertos personajes o para que haga ciertas cosas a posta. Por ejemplo, casi todos los equipos del juego están programados para pegarle primero al escudo de los Gungans. Entonces, que le pegue un personaje o no, no siempre es suerte, ¿eh? Por ejemplo, en las naves, aquí vamos a por el jefe NAS primero. En las naves, por ejemplo, hay mucha más probabilidad de que le peguen al TIE de Vader que a ninguna otra nave del juego. Y si preguntáis por qué es así en concreto, eso ya se me escapa. Preguntarlo a los desarrolladores. Pero la pobre nave de Vader es la que más probabilidades tiene de que vayan a por ella. Vale, esto ya está hecho. La risa de triple cero se escucha bien sádica, entonces lo han hecho bien. Vale,
Ayer estuve con Master haciendo la selección de datos nuevos y si el set viene muy, muy, muy fuerte, sí. Hay algunos datos de nivel 9 que son muy potentes. Los usuarios de las fuerzas neutrales son muy duros. Los mercenarios es pronto para hablar. Pero cuando llegue Veilan, probablemente la opinión cambie. Y bueno, aquí yo voy a soltar una pequeña pistilla, pero con Master he estado hablando yo también. Ahora que lo pienso, Triple Cero y BT solo han salido en cómics. Que yo sepa, sí. Porque no he jugado... Aquí vamos a utilizar nuestro Radus, que el otro día compramos que funciona genial. Pese al soldado de la noche. Que yo sepa, solo han salido en cómics. No sé si tendrán un cameo en alguna otra parte. No he jugado a Outlaws, pero hasta donde yo sé, no salen. Este es mejor, pero como no tengo acá dos SO a Reliquia 5, voy a poner acá el de Cassian. Pero que yo sepa, solo salen en los cómics. Que yo sepa, solo salen en los cómics. Y el Outlaws, como ya sabéis, lo jugaremos en el canal, como hicimos con el Space Marine. Que jugaremos la campaña poquito a poquito, los días que no haya gran arena. Cuando salga en Steam, que si mal no recuerdo era el 21 de noviembre, puede que me equivoque con la fecha, pero sé que es en noviembre. Sé que es en noviembre. Que además, yo creo que hemos hecho bien. Creo que hemos hecho bien en esperar, porque han arreglado muchos bugs, han hecho muchas mejoras. Que ya sabéis que el juego salió un poco a medias y tal. Así que al final nos va a venir bien haber esperado y todo, porque vamos a poder jugarlo mejor que si lo hubiéramos jugado recién salido del horno. Y ya sabéis que en Steam tiene logros y tiene más cosas y tal. Así que ni tan mal. No hay mal que por bien no venga, como se suele decir. Me está costando con la confusión. Vale, ahí va la esperanza. La esperanza es lo más letal. El arma más letal de la rebelión. En este juego no es figuradamente, aquí es literalmente. ¿Cómo me sigue doliendo lo del emperador eterno? Vamos a ver qué naves tenemos aquí defendiendo. El negociador. El nuevo ejecutor. El ejecutor no vais a os vais a cansar de verlo defendiendo. Si ya era antes habitual, ahora más todavía. Nosotros vamos a pecar de ballenos, como gusta decirme muchas veces. Y vamos a usar el Leviatán, porque no tiene sentido utilizar otra cosa teniendo el Leviatán. Y yo siento confirmaros, al menos desde mi punto de vista, que el Leviatán es el único counter fiable. Por lo menos por las pruebas que yo he hecho, es el único counter que yo denominaría como fiable. Hay varias formas de ganarle. Veréis vídeos donde le ganan... De hecho, yo tengo grabado, lo he enseñado antes. Veréis vídeos donde se le gana con la ejecutora, con distintas cosas, el mirror, etcétera, etcétera. Pero este es el único que yo diría que es fiable, porque el resto depende en más o menor medida de la suerte. Este es el único que, aunque hagas las cosas mal, aunque las cosas no salgan como quisiera, lo más probable es que ganes. El resto, en el momento en el que no te salen las cosas bien, o tienes mala suerte, o te pasa cualquier cosa, lo más probable es que pierdas. Fijaros que estoy teniendo una mala suerte espantosa ahora mismo con el Leviatán. Y aún así vais a ver que va a ganar. Con otras flotas, como no se alineen bien los astros, te vas al suelo enseguida. Por eso es la única que yo considero fiable.
La que más cerca está de ser fiable después de esta, diría que es la ejecutora. La ejecutora, en mi experiencia, es la segunda más fiable. Lo que pasa es que depende mucho de lo que pasa al principio. La salida es súper arriesgada, pero si sale bien la salida, es relativamente fácil ganar. El Leviatán, como habéis visto, con mala suerte o incluso haciéndolo mal, aunque te haga un poquito de daño. Y encima lo van a mejorar. Encima lo van a mejorar, o sea que cuando lo mejoren va a ser incluso más fácil. Entonces Capital Game fue el primero en darle voz propia a los dos. Ah, es verdad, no lo había pensado desde ese punto de vista. Han sido los primeros en darle voz a ambos, ¿sí? Buen ojo, bien pensado. Con la de Tarkin me sale el 100% de las veces a mí. Pues a mí el 100% no me sale. Yo diría que el 70-80%. A ver, que es bastante fiable. Es que yo, para mí fiable, todo depende de la definición que tengas de fiable. Para mí fiable es como a prueba de tonto, ¿no? Fiable es que por muy mal que lo hagas, por muy mal que te salga, te aseguras la victoria. Pero yo diría que un 80-70% es bastante fiable, pero tienes margen de error. Es como el Quimera contra el Leviatán. Es como el Quimera contra el Leviatán. Lo más probable es que gane, pero no es infalible. Tiene cierto margen de error. Aquí vamos a utilizar el profundidad contra el... Muchas gracias, Yorichi. 9 meses, madre mía. Parece mentira. Todavía me acuerdo de la primera vez que conectaste, que me llamó un montón la atención tu nombre. Muchísimas gracias, Yorichi. En cuanto acabe el combate, voy a dar 9.999 puntos en tu honor. Espero que sigas aquí mucho más tiempo. Pues como ya sabéis, aquí la prioridad siempre, independientemente de qué flota estemos utilizando, es ir a por la nave de Anakin. Una vez cae la nave de Anakin, esto ya no representa ninguna amenaza. Yo de hecho normalmente lo que hago aquí es ya ponerlo en automático, honestamente. En el momento en el que cae la nave de Anakin, esto ya no tiene mucha dificultad. Aunque obviamente estamos hablando de utilizar el profundidad, que es mucha cosa. ¿Qué naves ocupas para Tarkin? De salida tienes que poner a Vader, a el Scythe y el TIE Imperial. Y de refuerzo pones la nave de Aiden, que es el primer refuerzo que vas a llamar. Y vas a poner de segundo refuerzo la nave de los Inquisidores, el Interceptor, para que te permita llamar a Aiden en el primer turno, o sea, en el primer turno de la nave capital. Te quedan dos huecos que no deberían necesitarlos, deberías ser capaz de ganar solo con eso, pero si te sientes más seguro, pues pones cualquier otra nave imperial que te sobre, pones la lanzadera o lo que sea. Y ya está. Pero en principio no deberías necesitar los dos últimos refuerzos. Deberías poder ganar con esas 5 naves. Y ya por último nos queda esto, que lo vamos a derrotar pues con nuestro Quimera. Aquí tengo guardado el counter. Mira, básicamente es esto, chicos. Mira, me viene genial.
Si cambiamos el Quimera por la ejecutora, esto sería el counter. Esto sería el counter para el castigador. Scythe, Kazatai, Vader, Aiden Versio y el interceptor. Con la ejecutora, sí. Exacto, con la ejecutora. Se puede hacer con el Quimera. Se puede hacer con el... De hecho, lo tengo comprobado. Se puede hacer con el Quimera. Pero con el Quimera es mucho menos... Es mucho menos fiable. Aquí, como no nos estamos enfrentando al ejecutor, vamos a utilizar otra cosa distinta. Aunque yo creo que así está bien. Yo creo que no hace falta... No hace falta más refuerzo. Voy a poner la lanzadera por si las mosquitas, pero ya está. Es mejor la ejecutora, porque si eliges la ejecutora como... Como capital, el Scythe invoca dos Tai al comienzo del combate. Y esos dos Tai que empiezan al comienzo te dan mucha, 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 pero muchísima seguridad. Con el Quimera te la juegan mucho más. A que le pega a lo que le tiene que pegar y todo eso, te la juegan mucho. Es mucho más fiable la ejecutora. De hecho... Madre mía, es que la nave de Aiden Versio... La nave de Aiden Versio está a otro nivel. No nos ha hecho falta ningún refuerzo. No tenía que haber puesto tanta nave. Ahora, pues ya está. Vamos a ir con los tres últimos personajes. Aquí vamos a poner a Bane. No está Shakti, que fue lo que vimos hoy. Lo que nos ganó el otro día. Así que en principio no debería haber problema. Vamos a ponerle un buen data, eso sí. Que yo creo que solo vamos a poder ponerle uno de estadísticas y poco más. La guampa no la vamos a utilizar. Con Quimera lo he visto contra los tres estrellas más, se complica mucho. Sí, sí, es mejor la ejecutora, es mejor la ejecutora. Necesito ver ese combate porque el castigador... Ahora te lo enseño si quieres, Wolfrunner. Si me das un... si quieres al final de la gran arena, que sé que hay interés, os lo enseño antes de despedirnos. Uf. Ir a por Duke, no me vayáis a por... No me vayáis a por Bane. Vale, Duke fuera. Perfecto, perfecto. Fue Shakti lo que el otro día nos la lió parda. A la polla está. Contra... Vale, contra esto obviamente vamos a utilizar al líder supremo que previene las resurrecciones. Y nos interesaría recuperar puntuación. Nos interesaría recuperar puntuación por eso que nos ha pasado antes con el Emperador Eterno.
Pero no sé hasta qué punto me puedo confiar. Es que esto a veces es una lotería, honestamente. Porque tienen doble Omicron y tienen el Data. A ver, es verdad que nosotros le hacemos mucho counter, pero... pero no nos podemos confiar de forma exagerada. El soldado, Hax y Kylo podrían ser suficientes. Son blanditas, deberían morirse al principio. Si mal no recuerdo, solo revive si se mata alguien en su turno. Con la líder... a ver. Tienen varias formas de resucitar. Merrin resucita. Daka resucita con las habilidades. Y la líder de Talzin hace que cuando asisten... cuando asisten, cuando resucitan en su en el turno que asisten, si matan a alguien, resucitan. Llego con el líder supremo. El líder supremo evita que resuciten de cualquier forma. Pero tiene que matarlos él. No los puede matar otro. Lo que pasa es que, a ver, si utilizamos al soldado y el general Hax, raro sería que no fuera el líder supremo el que los mata. Pero si los mata el líder supremo no puede resucitar de ninguna forma, que yo sepa, ni siquiera con... ni siquiera con la líder de Talzin. Si lo mata él pero con asistencia de Hax, creo que sí revive. Ahí me pillas un poco. La especie de Talzin también. Sí, sí, hay muchas resurrecciones en este equipo. La cosa es, ¿lo veis con 3 o ponemos 4? Es mi verdadera duda, porque antes me he confiado demasiado con el Emperador Eterno y ahora me preocupa que me pase lo mismo. ¿Me estoy confiando demasiado o no? Porque la otra opción sería poner al oficial para darle más turnos a Kylo y ya está. Tres con... venga, pues con 3. Con 2 ya no, 2 me parece ya... 3 creo que es un número... es un número redondo. Al zombie es el único al que no podemos evitar que resucite, de verdad. Mira, no, con la asistencia sí revive. Tiene que ser en el turno del líder supremo. Tiene que ser en el turno del líder supremo. La verdad es que tengo ganas de subir al líder supremo a Reliquia 8, la verdad. Si os soy sincero. Me gusta el líder supremo. De hecho, incluso dentro del contexto de las películas, es el que más me gusta de las secuelas. Y contra este señor, pues deberíamos intentar ganar con menos... a ver, cuanta mayor puntuación saquemos, más probable será que ganemos. Tenemos una leyenda, de hecho tenemos 2 todavía. Lo que pasa es que Luke precisamente no se le da muy bien ganar con menos. Yo creo que Leia podría ganar con 3. Si tienes el Data de stunear Jedi, vale, lo miramos, a ver.
Medidor de turno. Esto es cuando aturden. Esto es cuando aturden, no es el de aturdir. No, no tengo. Ah, no, mira, sí. Tengo este. Lo tengo. Vale. Venga, te haces caso, Revan. Vamos a hacer la última predicción. Esto ya es por regalar puntos, honestamente. Y vamos para allá. Vamos a quitarle... Bueno, ha durado poco lo de quitarle la previsión. Vamos a intentar mantenerlos aturdidos. Eso quizá no haya sido tan buena idea. Vamos a combatir normal y ya está. Nos quitamos a Ken. Venga, aquí hay demonio. Y listo. El segundo viento. Está bien. 1817. Bueno, está, es aceptable. Y con esto se acaba la penúltima ronda, que podía haber sido una ronda perfecta, de no ser porque sobreestimé mi poder, como le pasó a Anakin. Así que vamos a hacer un pequeño resumen, como hacemos siempre, y ahora os enseño el combate con el que tengo grabado. O podemos intentar uno en directo contra el castigador. Hoy nos hemos enfrentado a Gus, de la 99 Bad Batch, que le mando un saludo. A nuestro rival le deseo mucha suerte. Y honestamente, otro rival muy, muy empatado. No nos podemos quejar. Estamos empatados en Datacrones, que como veis está bien surtido. Estamos empatados en Naves, que tiene buenos pilotos. Tiene un buen ejecutor, pero honestamente la diferencia creo que es muy pequeña como para decir que tiene ventaja. Y nos enfrentamos también a una cuenta de 12 millones con, honestamente, unas leyendas bastante bien desarrolladas. Con Bo-Katan, con Ben Solo, Darth Bane, los Gungan, todos los personajes top. Y prácticamente lo único que le faltaba son los personajes de guerra territorial, algún personaje suelto como el Stab. Pero aquí es donde yo diría que el rival tenía más ventaja sobre nosotros, pero es una ventaja muy pequeña. Es un enfrentamiento muy igualado. Y nos ha dejado muy buenas defensas. Nos ha hecho pensar un poco. Como siempre, habéis decidido qué territorio atacar y ha sido el sur, muy bien escogido como siempre. Y aquí lamentablemente ha sido donde hemos tenido el único fallo de toda la noche. Hemos utilizado a los remanentes contra los inquisidores. Hemos utilizado a nuestros inquisidores contra Mon Mothma. Y hemos utilizado
lamentablemente, al Emperador Eterno contra el Radus. Lo he utilizado solo con Guastambor, porque normalmente este equipo tiene muy poco daño, sobre todo porque tiene doble tanque, pero lamentablemente el Datacron se ha notado mucho más de lo que yo esperaba, pese a no tener personajes que hagan mucha pupa, y mataron al Emperador Eterno. Y tuvimos que rematar con los cazarrecompensas. Que los cazarrecompensas no los utilicé de salida, porque con doble Datacron, o sea, perdón, con doble tanque y con el Datacron, iba a ser difícil ganar la carrera, básicamente porque tenemos que conseguir el contrato antes de que Radus consiga su definitiva, por así decirlo. Esto se puede haber solucionado simplemente poniendo un tanque con el Emperador Eterno, pero por intentar sacar más puntuación, al final la perdí. Un mensaje de cautela para todos. Y Rey... En Rey utilizamos... A Lord Vader. Utilizamos a Lord Vader contra Rey. Luego fuimos al norte. Y en el norte utilizamos a nuestro propio Radus para derrotar a los remanentes imperiales. Que esté el Soldado de la Noche no afecta mucho. Utilizamos a nuestro JMK contra el suyo. Al Triunvirato contra los Gungan. Y utilizamos a Aphra contra Jabba. Luego fuimos a las naves. Nos enfrentamos al Castigador. Le ganamos fácilmente con el Leviatán. El Profundidad contra el Negociador. Y el Quimera contra el Radus. Y rematamos los personajes utilizando a Bane contra la Reina Amidala. Luke Leyenda contra Kelleran Beck. Y Kylo contra la Semana de la Noche. Honestamente, quitando nuestro exceso de confianza contra el Radus, ha sido una gran arena prácticamente perfecta. Hemos podido recuperar un poquito de puntuación, así que con un poco de suerte, si nuestro rival falla un ataque, podremos ganar. Aquí honestamente es difícil saber si ganaremos o perdemos. Dependerá del desempeño de nuestro rival, que honestamente, al haber dejado tanta leyenda y tanto equipo bueno defendiendo, yo creo que tenemos una posibilidad razonable. No es segura, pero yo creo que una oportunidad razonable de victoria. Está bastante bien para tener un fallo. Sí, no está mal. No está mal del todo. Teniendo en cuenta que todos los equipos que ha puesto eran buenos defendiendo, yo creo que se ha hecho bastante bien. Más que hemos estado muy cerca de la gloria. Lástima nuestro exceso de confianza. Ya no lo pienso acompañar. Ya no pienso dejarlo sin tanque. Entonces, chicos, esto le voy a dedicar un vídeo. Pero ya sabéis que me gusta mimaros. Ya que la verdad es que se agradece muchísimo contar con vosotros en directo. Y lo cierto es que tengo pensado un vídeo, que va a tardar porque hay cosas más prioritarias. Pero tengo pensado un vídeo hablando de la importancia de, en las ligas altas, porque esto no es para todo el mundo, obviamente, la importancia de tener las leyendas por encima de Reliquias 7. Ya sabéis que independientemente de qué liga estéis, cualquier leyenda que consigáis hay que subirla a Reliquias 7. Esto es obligatorio. Esto es una de las frases grabadas en piedra en las tablas de la ley. Pero en las ligas altas, yo creo que hemos llegado a un nivel en el que no es suficiente tener esa Reliquia 7 y es muy, muy recomendable subirlas por encima. Entonces, hay algunas leyendas que se benefician más de las reliquias que otras. Entonces yo, por ejemplo, aquí yo destacaría, por ejemplo, a Lord Vader o a Luke, que se benefician muchísimo más de estar a Reliquia 9 que el resto. Y otras que simplemente con esta Reliquia 8 yo creo que ya sería suficiente. El Emperador Eterno, Kylo, Kenobi... Reliquia 8 sería más que suficiente. Irónicamente, el que menos se beneficia de las reliquias es Jabba. Pero Jabba es tan importante en el alzamiento del Imperio que tarde o temprano querréis subirlo de Reliquia también. Aunque sea por motivos distintos ajenos a la Gran Arena. Entonces, básicamente lo que quiero decir es que en las ligas superiores, en la Reliquia 8 es el nuevo Reliquia 7 y que algunas de las leyendas se benefician mucho, sería muy recomendable para sacarles el mayor partido posible subirlas a Reliquia 9. Subirlas a Reliquia 9. Hasta Capital Game te pide la Reliquia 7 en el evento de la leyenda. Sí, es que eso es inamovible. 7 es el mínimo. 7 es el mínimo.
No se sabe nada de los paquetes Lightspeed. No se sabe nada. No se sabe nada del aniversario todavía. Qué rabia me da haberme quedado con un fragmento. Estoy aquí esperando a que se me recargue la energía. Entonces, dame un segundo. A ver, ¿cuál es el combate que me habéis pedido? Este era. Este no es mi mejor combate, pero es el que tengo grabado. Que para hacer el ejemplo sirve. Esto es la ejecutora contra el castigador. Un ejecutor con el castigador. Y vais a ver que la estrategia no está pulida y tal. Precisamente por eso es importante lo que es el vídeo en su conjunto y no solamente el combate. Pero vais a ver que aún así consigo alzarme con la victoria. Hay una estrategia mejor al inicio, sí. Es que este vídeo fue el primero que grabé también. Y ahora no consigo que me pongan el castigador en mi arena de flotas. Todo el mundo está con el Leviatán. Pero no os preocupéis que eso lo comentaré. Lo comentaré. Hay como tres distintas formas de abordar el comienzo. Y las comentaré todas. La reina Amidala con Plo y su data caerá con Vayne. Creo que sí. Creo que sí. Pero lo cierto es que no lo he visto, porque como todo el mundo lo pone con JMK. Y este combate es bastante desastrosillo, ¿eh? Y aún así ganamos. Me gusta mucho poner los ejemplos. Aunque aquí yo soy un poquito particular. Pero me gusta más enseñar los ejemplos malos que los ejemplos buenos. Porque cuando todo sale perfecto, es muy idílico. Pero no se traduce mucho en la práctica, la verdad. Porque la práctica que te salga perfecto te saldrá pocas veces. Lo normal es que te lleves alguna nave, pierdas alguna nave o algo por el camino. Pero vamos. Tengo aquí también con el profundidad. El profundidad es el más aleatorio. Es uno de los más aleatorios con diferencia, la verdad. Se le puede ganar con el profundidad y de hecho aquí le veis ganando a un castigador particularmente durillo. Pero... uf. La verdad es que es el más arriesgado. Uno de los más arriesgados y honestamente es muy poco intuitivo. Es muy poco intuitivo porque es bastante importante que empieces con el AOE que cura. Y esto no tiene mucho sentido al principio, pero es simplemente porque no quieres asistir demasiado al comienzo, porque si no te vas a comer la especial del castigador y explotas. Luego vas a querer curarte, aunque no te haga falta curarte, porque si no, no vas a tener velocidad suficiente. Tienes que pegarle a la sangre Xanadu, porque lo marcas al utilizar la especial que te cura, pero no quieres pegarle a sangre. Si lo matas, mejor. Pero realmente al que le quieres pegar es al castigador. Y aquí veis que pues a mí me gusta poner los ejemplos malos más que los buenos. Que no consigo matar al castigador, pero consigo controlarlo lo suficiente como para poder matarlo en la segunda vuelta. Cuanto antes caiga, mejor. Si sois capaces de matarlo antes de que llegue el tanque, mejor. Pero esto pasa poquísimas veces. Y el halcón de ébano, imprescindible. Sin el halcón de ébano, yo no soy capaz de ganarle. El halcón de ébano lo podéis utilizar de primero o de segundo refuerzo. Pero a mí me sale mejor utilizándolo de primero. Porque te ayuda mucho en el caso de que no tengas suerte. Te ayuda a matar al diente de sabueso, como habéis visto. Pero es un combate duro.
Luego le echo un vistazo, Revan. De hecho creo que ya lo he visto. Sí. Pero no, por si acaso lo compruebo. Entonces, resumiendo, el castigador es muy muy bueno. Y conforme más estrellas tiene, más difícil es de ganar. Mis recomendaciones son Leviatán y el de la ejecutora. Yo tengo grabados combates con las distintas flotas. También tengo un Mirror. Pero los únicos fiables, en mi opinión, son Leviatán sobre todo, que es el único que yo considero fiable, digamos, a prueba de Kraetor, a prueba de tonto. Muy sencillo, que te puedes permitir muchos errores. El de la ejecutora. Ay, he vuelto a poner el de la ejecutora, ¿no? En vez de poner, quería poner el Mirror. Y el resto, el de la ejecutora también es bastante fiable, pero tiene cierto margen de error. Pongámosle un 20-30% de que las cosas salgan mal. Y el resto ya es jugársela mucho. He visto gente que la ha ganado con el negociador, que yo no consigo que me salga. Se le puede ganar con el profundidad, como habéis visto. Se le puede ganar con el combate espejo. Pero todo esto ya es jugársela muchísimo a la suerte. Lo mejor es el Leviatán, la cosa es que es caro. Sí. Ese es el mayor problema. Que el Leviatán es muy caro. Y tú, si lo utilizas contra él, necesitas plantearte bien las defensas y los ataques. Entonces, bueno, no voy a dar más la brasa porque esto será un vídeo en el futuro. Me habéis pedido que os lo enseñe, entonces pues quería enseñároslo. A ver si no se arruina el counter del Quimera ahora que arreglen el Leviatán. Si eso es lo que más, eso es lo que más me preocupa a mí. ¿Cuál es tu idea de poner en defensa en Gran Arena? Pues a ver, esto no va a ser muy original, honestamente, pero yo creo que lo más ideal sería poner las tres naves importantes. El Leviatán, el Profundidad y el Ejecutor. Pones al rival en un apuro muy gordo. Porque a no ser que se haya guardado todo para atacar, va a ser muy difícil que pueda con las tres. Porque claro, necesitará el Leviatán para derrotar a tu castigador. Necesitará al Quimera para derrotar al Profundidad. Y necesitará al... No, o sea, no. Necesitará el Leviatán para el Castigador. Para el Ejecutor. Contra tu Leviatán necesitará su Quimera. Y contra tu Profundidad va a tener que utilizar el Ejecutor. Y ahí va a empezar a sufrir. Es difícil el reparto, ¿eh? Es difícil el reparto. Pero si tienes todas las naves subidas a 7 estrellas y tienes los pilotos y demás, yo creo que va a ser... Lo mejor va a ser poner las tres naves gordas defendiendo y que el rival se apañe. Porque es muy difícil tumbar las tres si no lo tienes todo lo fuerte disponible para atacar. Sobre todo de cara al futuro, porque esto yo creo que lo estáis comentando en el chat, pero van a potenciar el Tai Dorito. Van a mejorar el Tai Daga. Por lo cual el counter del Quimera se podría resentir. Entonces, claro, si esto hipotéticamente pasara, sería muy duro derrotar las tres capitales
enemigas defendiendo. Porque claro, si no pudieras derrotar con el Quimera al Leviatán, tendrías que utilizar tu propio Leviatán. Pero entonces te la tienes que jugar con el ejecutor. Que tendrías que utilizar tu ejecutora, que hemos visto que es bastante fiable, pero te podría fallar. Y como te falle, te quedas con una mano detrás y otra adelante. Y tendrías que ganar al profundidad enemigo. Que tampoco es moco de pavo. Por eso sigo pensando que la siguiente conquista se viene el Lister del profundidad. La verdad es que he visto desde ese prisma, si les importara el meta de las naves, no te puedo decir que no tenga sentido tu teoría, la verdad. Tendría mucho sentido. Lo que pasa es que yo dudo de que realmente les importe mucho el meta de las naves. Es donde a lo mejor discrepamos. Pero si damos por hecho eso, si damos por sentado que genuinamente les preocupa el meta de las naves, que han tenido un año parado, podría ser. Tendría sentido que el lift, que el profundidad también tuviera una nave que las dejara las tres al nivel del Leviatán. El año que viene la nave de Lucen. La nave de Lucen tiene muchas papeletas. La nave de Lucen la pidió la gente más que al propio Lucen. La gente pidió más a la nave que a Lucen. Y la verdad no les puedo culpar porque Lucen, aunque es un personajazo dentro de la serie, no es un personaje que te haga ilusión combatir con él. Y la nave mola una barbaridad. Yo también creo que la nave de Lucen llegará al juego. 100% seguro, de hecho. Lo que no sé es cuándo, honestamente. No sé cuándo. Pero estoy de acuerdo que será una nave de conquista. No creo que sea menos. Creo que será una nave de conquista. O una nave... por lo menos al nivel del castigador. Lo que no sé es cuándo llegará. Porque, chicos, la nave del castigador, aunque no haya sido una nave de conquista, está al nivel de una nave de conquista. O sea, el castigador es una burrada. Es una burrada. Podría haber sido una nave de conquista perfectamente, de lo poderosa que es, la verdad. Tienen que vender el castigador todavía. Sí, sí. O sea, No creo que sea de seguido. Pero nunca se sabe, porque te pueden vender las dos cosas, ¿eh? Porque a fin de cuentas vas a necesitar las dos. Porque si está una, no vas a dejar de necesitar la otra. ¿Recomiendas el Omicron del especial de Bane, el que no tiene que ver con la definitiva del Emperador Eterno? Sí. De hecho, yo lo tengo puesto, si mal no recuerdo. A ver. Bane. Sí, lo tengo hasta puesto y todo, sí. Es muy bueno. Yo sí lo recomiendo. El único que no recomiendo, honestamente, es el del Emperador Eterno. Que tampoco es malo. Lo que pasa es que lo vas a usar tan pocas veces que no me parece. No me parece buena inversión en ese sentido, pero malo no es. Que os enseñe la definitiva de Java. Aquí la tenéis. Pero esto es un texto muy... esto es un texto muy grande. Piensa que tardan 3 meses desde que la anuncian. Sí, puede ser. Como buen cabezón, ahí voy. A ver, realmente, chicos, esto es una cuestión de... esta es una cuestión de lotería pura y dura, porque es los caminos de Capital Games son inescrutables. Y hay muchas formas de justificar muchas cosas. Por ejemplo, la justificación que nos ha dado Revan para que saquen una nave tiene todo el sentido del mundo.
Pero será eso lo que estará pensando Capital Games? Porque es que, claro, la siguiente unidad de conquista puede depender de muchos factores. Si les preocupa el meta de las naves, Revan tendría razón. Pero a lo mejor la siguiente unidad, nave o lo que sea que salga en conquista es un personaje de Ahsoka porque Disney así lo manda. O, como han sacado muchas unidades del lado luminoso, dicen, bueno, pues ahora toca una unidad del lado oscuro. Y sacan, qué sé yo, a Crosshair, que también lo ha pedido mucho la comunidad. Y con eso suben la remesa mala, que lo cierto es que está de capa caída en Kyber 1 y en Kyber 2. Y con eso solucionarían un problema de personaje. O puede que se estén preocupando por el equipo de Vaylan, que solamente se compone de tres personajes, y sacan un mercenario nuevo. Es que claro, dependiendo de el giro que le des, puedes justificar muchas cosas. Pero es difícil saber realmente qué está pensando Capital Games. Muy difícil. En conquista. En otras cosas, sí es más fácil adivinar un poquito por dónde van los tiros. Por ejemplo, el próximo personaje Marquee tiene muchas papeletas de que va a ser... lo diré. Se me ha ido el nombre. Sabine. Entonces, eso es bastante obvio, ¿no? Tenemos una leyenda que es Ahsoka. Faltan Marquees. Sabemos que Sabine tiene muchas papeletas. Pero adivinar lo que va a salir en conquista... ¡Buf! Es muy fácil adivinarlo. Dinero, dinero, dinero. El problema es que tienen muchas formas de conseguirlo. Yo personalmente pienso que va a ser un personaje del lado oscuro, probablemente Crosshair. El que me gustaría sería Satilsan. Sobre todo ahora, lo que pasa es que claro, no llegaría a tiempo para los Datacrones, pero me gustaría que hubiera un equipo de la Antigua República genuino. Pero bueno, chicos, chicas, Gungan, droides, os voy a dar un último minutito por si tenéis alguna duda o lo que sea, y si no, nos vamos a despedir y os voy a dejar disfrutar del fin de semana. Crosshair para oscuro con la remesa mala. No es imposible, hay muchos equipos mixtos, ¿eh? Ahí tenemos los usuarios de las fuerzas neutrales, a Starkiller. Y la remesa mala es que está flojilla, ¿eh? La remesa mala es popular, tienen que sacar personajes de la segunda temporada y de la tercera, o como lo queramos ver. También mejoraría las ventas de Lord Vader si la remesa mala fuera más tentadora. Hay justificaciones, hay motivos para querer venderlo. Snoke como lifter, Snoke también podría ser un... Snoke en concreto, bueno, cualquier cosa que fuera un lifter del líder supremo vendría como churro. Que yo quiero que sea Leia oscura. Yo quiero que sea Rey oscura, es que así... Tenemos ese paralelismo tan chulo entre el equipo de la propia Rey y el equipo del líder supremo, que se tendrían a sí mismos como lifter. Y es que Snoke no me dice mucho. Snoke no le hemos visto hacer prácticamente nada. No, ¿qué habilidades le pondrían? ¿Sería un personaje de apoyo que agita las manos? No lo veo muy interesante. Rey oscura por lo menos tiene el sable este chulo. Te puedes inventar que hace más cosas, ¿no? Una animación en la que saca el sable y tal. Pega un brinco, lo que sea. Es más... Como personaje lo veo más interesante, como personaje. Que Snoke. Pero bueno, el tiempo nos dirá, chicos. De momento, disfrutad del fin de semana. Mucha suerte en vuestra gran arena. Y nos vamos a despedir por hoy. Muchas gracias a todos por haberos pasado. Ha sido un minuto, una hora o dos. Muchas gracias a Epsilon y Orichi por ayudarme a mantener las luces del canal encendidas. Y como no,
Muchísimas gracias a todos, sin excepción, por haber estado aquí aguantándome en la gran arena, viendo cómo peco de soberbio y, como no, pues hablando, pasando memes, riéndonos. Ya sabéis que este es uno de mis momentos favoritos del día, de la semana y del año. Y por suerte, nos veremos dentro de muy poco. Nos veremos el domingo para la gran final.